6 años que dibujo, que hago dibujos, casi todos son del mismo tema, del tema animalista. Es mi, digamos que es mi, una batalla personal, que la hago porque quiero. Ya son 72 años lo que tengo y he visto verdaderas barbaridades en la infancia. En la infancia era muy corriente, pues yo qué sé, el maltrato a los animales estaba, bueno, lo se veía por la calle. Y bueno, una frase famosa y triste que se decía mucho, que la recuerdo de la infancia, es eso de chucho a la horca. Claro, eso afortunadamente ha cambiado. Posiblemente esto de las viñetas sea un paréntesis, digamos en mi carrera artística, sea un paréntesis, pero es un paréntesis que me ha dado más satisfacciones que todo el resto de lo que he hecho en mi vida, ¿no? Empecé en las redes sociales con muy poquísimos seguidores, con 20 seguidores, y ahora pues entre unas y otras pues tendré casi 130.000 seguidores, que son mucho, y además de todo el mundo, me escriben de todas partes. Claro que soy totalmente antitaurino. Me gusta ver al toro, a ese ser tan hermoso y tan impresionante, me gusta verlo en su esplendor, libre, en el campo, y no torturado y sometido a un suplicio cruel e injusto. Sufrimiento y arte, una incongruencia, porque donde hay sufrimiento no puede haber arte de ninguna de las maneras. El arte eleva el alma, el sufrimiento causado pues la degrada. La caza la veo como una falta total de amor y de respeto a la naturaleza y a la vida de los animales que nacen y viven en libertad. Aquí está el lenguaje pictórico, la composición sobre todo, está en todas las viñetas. Las viñetas mudas tienen la ventaja de que están autoexplicadas sin texto. Con respecto al abandono, puede que seamos líderes en Europa. Los refugios, las protectoras, las perreras están abarrotados de animales despreciados, abandonados, desahuciados del amor. Opino como opinaba Leonardo da Vinci. Pensaba que no hacía falta la carne para vivir. Y yo llevo 25 años y me encuentro muy bien. Y sé que la carne pues representa pues poner en el plato pues un trozo de materia de un animal que quería vivir y que lo han matado a la fuerza.
porque los animales son seres totalmente puros, limpios de corazón. En ellos no cabe el rencor, no cabe la venganza, ni la envidia, ni todos los defectos humanos. No poderse comunicar con ellos puede que los haga más grandes todavía. No necesitan la palabra. Y claro, todo eso procuro reflejarlo en las viñetas, y sobre todo la fidelidad de los perros y gatos a sus amigos, que no dueños. Siempre he ido a los mercadillos, he comprado jaulas para romperlas. Y claro, al final ya me conocían. Tú eres el que me compraste la perdiz, que me compraste una perdiz para soltarla. Y luego cojo y rompo las jaulas. Pero es un activismo el que tengo a base de dibujos, porque yo no puedo tener otro tipo de activismos por la edad, por la salud, por distintas cosas. No puedo tirarme a una plaza a protestar, ¿no? Pero sí que puedo hacer dibujos, que es lo que hago. Las viñetas que voy a hacer siguientes, yo no las conozco tampoco. No sé lo que me va a salir. Me nutro mucho de noticias que van saliendo, de cosas que pasan, las interpreto. Y claro, por eso yo también soy el primer sorprendido, porque bueno, esta viñeta que acabo de hacer yo no la conocía tampoco. Ahora la van a conocer los demás, pero yo tampoco la conocía. La emoción de saber lo que va a salir, pues la tengo yo también. Las viñetas de Rufi Chiqui, pues bueno, nacieron de un hecho real y doloroso, porque estos gatitos callejeros fueron envenenados, milagrosamente superaron el veneno y acabaron siendo adoptados. Rufi Chiqui vienen de la calle, que es como decir del frío, del hambre y del miedo. Pero bueno, para ellos ya pasó, afortunadamente.